Descansen a tus zapatitos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. 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 Vamos a iniciar la videoconferencia próxima y Excel. Vamos a proceder a silenciar todos los micrófonos. Okay. Por favor, mantengan el micrófono apagado por cuestión de. Dime un segundito. Ya están todos silenciados. Ok. Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo les damos la más cordial bienvenida. Como les comento, están participando en esta videoconferencia personas que están inscritas en el curso de Excel y también de marketing, ¿verdad? Marketing digital. Entonces, por ser una videoconferencia general, están todos acá.
para poder abordar temas que son de interés, ¿verdad? Datos generales. Mi nombre es Jimmy Martínez, soy coordinador del área administrativa de inglés corporativo y en este caso pues voy a ser la persona que va a estar llevando a cabo, ¿verdad?, esta videoconferencia informativa. Me gustaría empezar por la descripción del programa. Este programa es financiado por INSAFOR directamente, por lo cual no genera algún costo para los participantes ni tampoco para las empresas y algunos participantes que están inscritos de otra manera, ¿verdad? Es decir, va dirigido para cotizantes al Seguro Social y no cotizantes, pero aplica en diferente proceso la inscripción que cada uno lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, la capacitación no genera ningún costo para ustedes ni tampoco para la empresa. Sin embargo, nosotros solicitamos de favor que ustedes cumplan con el porcentaje de asistencia para que puedan obtener al final el beneficio completo. Ahora, comentarles si tienen dudas o consultas, mi compañera Flor Sánchez, que es asesora de inglés corporativo, se encuentra en el chat a través de Zoom respondiendo dudas o preguntas que ustedes tengan, ¿verdad? En simultáneo que yo estoy dando la conferencia, si tienen alguna duda en específico, escriben al chat de Zoom y ella pues les estaría respondiendo, ¿verdad? Y pues vamos a ir haciendo un par de pausas en alguno de los temas que vayamos explicando para que ustedes puedan preguntar. Si tienen dudas o consultas, con todo gusto pues les vamos a responder. Voy a proceder a compartir pantalla y me confirman por favor con una manita así arriba si logran visualizarlo. Ok. Iniciamos entonces. Como les comento, están acá personas que están en el programa de marketing y personas también que se están inscribiendo en Excel básico en este momento. Vamos a dar inicio. Vamos a empezar a pasar la presentación, a abordar cada uno de los temas prácticamente. Vamos a iniciar con la primera lámina. Nombra cómo funciona. Como punto número uno, como ustedes saben, pues es un programa en línea en el cual se están inscribiendo, por lo cual ustedes tienen la opción de aprender a su ritmo en cualquier momento, lugar, desde y donde ustedes lo deseen, ¿verdad? Desde cualquier dispositivo móvil o tablet o de preferencia computadora, por el hecho de que es mucho más factible desarrollar cada uno de los ejercicios. En el caso de los que están estudiando Excel, pues obviamente es necesario contar con una computadora, ¿verdad? En el caso de marketing quizás no, pero por cuestiones de factibilidad es mucho mejor, ¿verdad?, hacerlo desde una computadora. Usted puede accesar a su curso y realizar diferentes tareas, como ver videos de gramática, menciona acá. En este caso es una presentación que también se usa para los cursos de inglés. Entonces, por eso menciona gramática, ¿verdad? Pero, pues, se pueden realizar pruebas de compresión relacionadas al contenido presentado según el módulo o el programa en el que ustedes están escribiendo actualmente. Luego, como punto número 3, puede participar en las clases programadas en vivo a través de la plataforma de videoconferencia Zoom con el profesor, compañeros de clase. Y ahí menciona, ¿verdad?, que puede ingresar desde su dispositivo tablet. Vamos a silenciar de nuevo los micrófonos. Ok, continuamos. Ahora, la meta del programa es compartida. La meta de Excel, tanto de marketing, para nosotros es la misma meta, ¿sí? La meta principal es facilitar a los estudiantes las herramientas del lenguaje, habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional. De este modo, volverse más competitivos y eficientes. Menciona ahí por herramientas del lenguaje, pues nuestros objetivos, nuestras metas son bastante similares, ya sea en programas de inglés, marketing o Excel, ¿verdad? Entonces menciona ahí esa parte
herramientas del lenguaje. Vamos a iniciar con una pequeña introducción del programa Excel y luego vamos a continuar con la introducción de marketing. Aquí sí, el objetivo cambia un poco en el curso de Excel. Y el objetivo sería lograr que los participantes dominen las diferentes herramientas de trabajo para la manipulación de datos, creación de informes y representaciones gráficas que les permitirá ser más competitivos en el ámbito laboral. Vamos a ver conceptos clave del curso, en donde ustedes pueden ver en este momento que está por acá semana 1. Y como contenido 1 se estaría viendo introducción a Microsoft Excel. Y aquí van subtemas, ¿verdad? Conceptos básicos, entorno de trabajo, navegación de Excel, formatos propios y personalizados en Excel, portapapeles, etc. Luego continuamos por acá en la semana número 2, donde está el tema principal, que es manipulación de datos en Excel, uso de referencias y así, ¿verdad? Están los subtemas abajo. Luego continuamos con la semana 3, en donde el tema principal es introducción al análisis y validación de datos en Excel. Y por supuesto los subtemas que se estarían viendo dentro de la semana 3 del programa. En la semana 4, tablas y representaciones gráficas en Excel y sus subtemas. Ahora vamos a ver la parte de estructura del programa como tal. En este caso, el curso de Excel tiene una duración total de 120 horas. En el caso de este programa, nosotros lo que hacemos es dividirlo en 3 módulos, que sería nivel principiante con un módulo y equivalente a 40 horas clases. Luego tenemos el nivel intermedio, que es un módulo igual a 40 horas clases, y posteriormente el nivel avanzado con 40 horas clases, haciendo la sumatoria total de 120 horas. Ahora, las inscripciones son modulares. Quiere decir esto de que ustedes se inscriben al principiante módulo 1 de Excel. Una vez finalicen con el porcentaje requerido de asistencia y participación en la plataforma, ustedes tienen el aval para poderse inscribir al siguiente nivel, que es el intermedio, y así sucesivamente hasta llegar al nivel avanzado. Vamos a continuar ahorita con la estructura del curso de marketing. En el curso de marketing es bastante similar a la estructura que acabamos de ver hace unos momentos que el curso de Excel. Vamos a ver la diferencia entre el objetivo, que aquí sí cambia, y este caso es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos, las herramientas y las estrategias del marketing digital. Obviamente en estos sí cambian los objetivos de cada uno de los programas que están usando, ¿verdad? Igual tenemos los conceptos claves del curso y están estructurados de la misma manera sobre 4 semanas, en donde en la semana 1 tenemos el tema principal, que es comprensión de los fundamentos del marketing, y posteriormente tenemos los subtemas que van ligados siempre al tema principal, ¿verdad? Y por supuesto se van a estar desarrollando en la primera semana de clases. Así avanzamos a la semana 2, que son las herramientas digitales, y tenemos por acá los subtemas que se van a estar desarrollando en la semana 2. Semana 3, estrategias del go-to-marketing o go-to-market, y luego semana 4, metodología de inbound marketing. Esta semana 4, este tema en específico es como un tema previo a lo que se viene en el siguiente módulo. Ahorita les vamos a mostrar. Sería de la siguiente manera. La estructura del programa de marketing digital está basada en 80 horas, que es equivalente a 2 módulos. ¿Sí? Nosotros los hemos dividido y en el módulo 1 tenemos marketing digital con un total de 40 horas. Y una vez usted pase con el porcentaje mínimo de asistencia, que es equivalente a 80% de asistencia, ya sea en clases como desarrollo de plataforma, usted tiene el pase para el siguiente nivel, que sería Inbound Marketing.
es un módulo igual y son 40 horas clases. Ahí se complementan las 80 horas del programa como tal, ¿verdad? Vamos a hacer un espacio en este momento para responder tres preguntas. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta por hacer, alguna duda, puede activar su micrófono y hacerla. La verdad, con gusto vamos a solventar. Okay. Todo claro de mi lado, gracias. Ok, al parecer todo está claro. Vamos a continuar entonces con la presentación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, una preguntita. Cuando terminemos el módulo 1, ¿quiere decir que si lo pasamos automáticamente empezaría el módulo 2 o nos tenemos que volver a inscribir? ¿Y nos darían un diploma por cada módulo o al terminar los 3? Ok, buenísima pregunta. Les comentaba yo que la estructura del programa es modular. ¿Qué quiere decir? Ya sea para Excel o Marketing, la inscripción es por módulo. Es decir, si usted se inscribió al curso de Excel básico o principiante, usted lo finaliza y normalmente existe un proceso, un lapso de tiempo en donde nosotros notificamos de reinscripción, que ya se están recibiendo documentos para que ustedes puedan continuar en su siguiente módulo, ¿verdad? Es igual en el programa de Marketing, o sea, es bastante similar. Por eso unimos la conferencia, porque el proceso es similar. Si lo único que cambia son los temas que van a estar viendo, pero por lo demás, todo lo que vamos a ver es prácticamente lo mismo. Procesos de inscripción, plataformas de aprendizaje, activación de cuenta, todo eso es igual. Entonces, ahí solventamos la duda que usted tenía. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Para ingresar a la plataforma, ¿ya se puede o todavía no? Porque digamos, yo hace poquito traté y todavía no podía ingresar, entonces quería saber si ya está activa la plataforma o aún no. Muchas gracias. Ok, en este caso, lo más probable es de que sea habilitada el día de mañana, más tardar. Lo que pasa es que tras de esta presentación, tras de todo el inicio de clases, hay una logística bastante grande, ¿verdad? Se tienen que crear usuarios para plataforma de aprendizaje. Son varias cosas que se tienen que hacer. Entonces, lo más probable es de que tengan el acceso el día de mañana. Vamos a revisarlo por acá con soporte técnico para ver que todo esté en orden, ¿verdad? Igual, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, más adelante vamos a explicar en dónde pueden solventar ese tipo de dudas o consultas, ¿verdad? Vamos a ver una ¿cómo última. Serán las... Diga. Buenas noches. ¿Cómo serán las clases? No lo comprendo ahí. Por esta plataforma sería para que nosotros hagamos la práctica y también recibir la clase. ¿Cómo sería? La clase se recibe a través de Zoom. Así como estamos teniendo ahorita la conferencia, se va a conectar usted de lunes a jueves en el horario establecido. Ya vamos a ver ese punto de los horarios. Y usted se conecta a su clase en tiempo real con su profesor asignado. Y posteriormente también va a dedicar tiempo para desarrollar los contenidos que les mostraba anteriormente, ¿verdad? Que están cargados dentro de la plataforma de aprendizaje. Dentro de esa plataforma ustedes van a tener que hacer ejercicios, evaluaciones, van a poder ver su progreso y cada uno de los pasos que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Pero se utilizan ambas herramientas, tanto la conexión a clase en tiempo real a través de Zoom, como el desarrollo de la plataforma, ¿verdad? Correspondiente al programa en el que usted está inscrito. Ok, vamos a continuar con la presentación entonces. Y más adelante abrimos un espacio para solventar otras tres preguntas. Viene la parte de la duración, que siempre está prácticamente atada a la estructura del programa. Ahí es donde yo les comentaba que este programa tiene una duración de 4 semanas, que es equivalente al tiempo de conexión a clases a 4 días por semana, en los horarios de lunes a jueves. Sí, puede ser de 1 de la tarde
de 8 de la noche a 9 de la noche, de 9 de la noche a 10 de la noche. Ahí va a depender de su inscripción. ¿Sí? Si usted seleccionó el horario de 8 de la noche a 9 para el curso de Excel, pues en ese horario es donde usted va a recibir la notificación formal de inicio de clases para que pueda conectarse. Si usted se inscribió en el horario de 9 a 10, va a recibir la notificación para que usted, sus clases sean a esa hora, ¿verdad? Y en el horario de la tarde también. Vamos a pasar a esta parte que es bastante importante. Es la recepción de enlaces. En la recepción de enlaces, posiblemente alguno de los que está conectado se ha percatado de que les llegó este día o el día de ayer a esta hora más o menos un correo notificando formalmente el inicio de clases, que es similar, es idéntico a este prácticamente el que se recibió, en donde están prácticamente todos los links, los accesos que vamos a utilizar, como los meeting ID, los passwords, hay tutoriales de cómo hacer activación de cuenta, se encuentra una nota de cómo ingresar a su correo, contraseña de plataforma, el enlace que lo redirige directamente a la plataforma y datos generales del curso como tal. Entonces vamos a explicar un poquito para que ustedes puedan comprender. Ahora, esto es un ejemplo, no se me vayan a asustar si ven por acá que menciona curso de inglés, ¿verdad? Principiante módulo 1 y ese tipo de cosas que nada más es parte de la presentación para que ustedes puedan ver el ejemplo de la notificación que les llega. En el encabezado menciona que por este medio le enviamos enlace para videoconferencia de su grupo, el cual inicia el lunes 17 de enero. Esa es la fecha real en el cual ustedes inician clases. En este caso, por ser ejemplo, menciona mayo, ¿verdad? Y aparece por ahí en negrito, por favor, confirmar de recibido este mensaje. Posteriormente, ustedes tienen el enlace de Zoom. Con ese enlace ustedes se inscriben prácticamente al curso, dejan sus datos, por ejemplo, nombre completo, dejan su correo electrónico y ya ustedes se suscriben prácticamente a las clases. Luego de eso, cuando las clases ya sean recurrentes de lunes a jueves, ustedes van a utilizar el Meeting ID, que es el código el cual van a ingresar en su cuenta de Zoom. Y la contraseña que nosotros les hemos enviado a través de la notificación de correo. Luego de eso, menciona por acá cómo activar tu cuenta o activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. Y aquí se deja el link. Vamos a ver ahorita. Por favor, prestemos un poquito de atención. Edwin, quiero comprarme una laptop. Que voy a estar haciendo estas clases, necesito. La cámara. ¿Me escuchan? Sí.
Vamos sí. a explicar un sí. poquito el paso de cómo hacer la activación de cuenta. El primer paso es ingresar por acá, aquí en la parte de arriba pueden verificar el enlace de la plataforma que por supuesto se les comparte en los enlaces que estábamos viendo anteriormente. Entonces sería el primer paso ingresar al URL de la plataforma que es online.inglescorporativo.net. Una vez ingresen a esa plataforma, los va a redirigir acá. ¿Sí? Esa es la portada de la plataforma de inglés corporativo. Luego de eso, como tercer paso, ustedes van a ingresar en el email, el correo electrónico que proporcionaron a la institución de inglés corporativo. Su correo, el que utilizan prácticamente, donde ustedes pueden entrar y ver sus correos que están entrando. Y van a poner la contraseña genérica, que es 1, 2, 3, 4, 5, del 1 al 5. Una vez ustedes ingresen eso, le dan ingresar, accesar a los cursos. Y menciona esto. Aquí aparece un mensajito como una alerta que se necesita activar la cuenta. Ahora, el correo que ustedes pusieron, se van a ir a la bandeja de entrada del correo electrónico. ¿Sí? De Gmail, por ejemplo, y acá les va a llegar el mensaje. Acá aparece como online y dice acción requerida, activar tu cuenta de inglés corporativo, cuenta en línea. Le dan clic, entran a ese correo. Y una vez estén dentro del correo, abajo de ese correo les va a aparecer un botoncito azul de activar tu cuenta. Una vez le den ese clic al botón azul, los va a redirigir de nuevo al inicio, donde empezamos la presentación, y ahora sí, ustedes ponen su correo, la contraseña genérica, y los va a dejar ingresar al curso que se les ha asignado. Ahora, una vez estén asignados, vamos a ver si pueden ver esta pantalla de ahorita. Sí. Sí. Ok. Una vez ustedes hayan entrado, les aparece el curso correspondiente. En este caso tenemos el ejemplo de Excel básico. Si fuese marketing, apareciera el curso de marketing, o si fuese inglés, también apareciera, ¿verdad? Si no les aparece, si solo los deja entrar y ven por acá su nombre en esta parte, pero acá les aparece que no está inscrito aún en ningún curso, es porque simplemente no se le ha dado acceso. Pero eso es, nosotros pues lo hacemos, al momento que se les da acceso, automáticamente les aparece el curso correspondiente al cual ustedes se van a inscribir. Vamos a ver, con respecto a lo que acabamos de ver, no sé si hay preguntas, me imagino de que tienen dudas, vamos a solventar otras tres preguntas, ¿sí? Pueden bajar la mano las personas que tienen la manito arriba y levantan la mano o activan su micrófono y vamos a responder las preguntas. Buenas noches. Hola, buenas noches, Edwin. Hola, buenas noches. A mí no me ha caído el correo aún. Entiendo. Edwin, ok. Edwin, me hace el favor de escribir su correo electrónico, sus contactos en el chat de Zoom.
Mi compañera Flor va a tomar nota de sus contactos y se van a comunicar con usted para verificar, ¿verdad? Si hay algún inconveniente con correos o números de WhatsApp, todo eso. ¿De acuerdo? Vamos a otra pregunta. Hola, hola. Brenda hola, de Villalta. Hola, diga. De Villatoro. Villatoro, ah, ok. Ok. Una consulta. Como no podía entrar a la plataforma, estuve insistiendo y yo sí ya creé mi cuenta, pero puse otra contraseña, no sé si hay problema. Y cuando entro dice que todavía no estoy inscrita en un curso. No, no va a haber problema porque con solo que sea el mismo correo que usted proporcionó. Ajá, el correo sí es el mismo, nada más que puse otra contraseña, no sé si hay problema en eso. No, no va a haber ningún problema, porque si el correo es el mismo, la contraseña igual es genérica, pero al final, nosotros pudiéramos entrar, ¿verdad? Al perfil de la plataforma es opcional, la gente puede cambiarlo. En su caso no hay problema si cambió contraseña. Si es el mismo correo, cuando demos acceso, usted va a recibir el enlace correspondiente al módulo y no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Buenas noches. Hola, David. Buenas noches, David Castellano le saluda. Feliz noche a todos. Yo estoy tratando de ingresar al enlace que aparece en el correo desde el teléfono, pero no sé si logras ver por ahí. Me parece esto. No aparece como enlace. Ok. Eso es lo único que me aparece en el correo. No sé si hay que esperar otro correo más o no sé. O sea, los enlaces no lo dejan darle clic y lo redirige a otro. ¿O cómo? No logro ver muy bien, la verdad. Vaya, al ingresar al correo me aparecen los enlaces que ustedes mencionan, que tú mencionas. Sí, me aparece lo que es el enlace de inglés corporativo, dice... todo lo demás, ¿verdad? Cuando yo le doy para ingresar allí, me manda a iniciar sesión con el correo electrónico, me pide la contraseña, que es la genérica que tú me mencionas, pero me dice de que no puedo ingresar a la sesión. Posiblemente no tenga acceso ahorita a la plataforma, no se le ha dado acceso o no esté creado su usuario. Por eso comentaba al inicio, que a más tardar el día de mañana, más o menos al mediodía, posiblemente ya tenga solventado eso. Igual, si tiene el acceso, el link del grupo de WhatsApp, usted ingresa y ahí puede escribir si usted necesita ayuda, usted escribe, ¿verdad? Ahí le estarían respondiendo con el soporte técnico correspondiente. Hola, buenas noches. Me dice correo o contraseña incorrecto. Gracias. Posiblemente no le hayan dado acceso, pero como les comento, eso es solventable, eso no se preocupe por eso. Una vez tengan los enlaces, ingrese a WhatsApp y ahí estamos en contacto, ¿verdad? ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Ruth, vamos a ver Ruth. Sí, fíjese que a mí solamente me ha caído el correo para poder ingresar a la videoconferencia. No me ha caído el de la plataforma que estaban mencionando. Aparece en la parte de abajo, fíjense, déjenme revisar. Aparece como enlace de plataforma de aprendizaje. Dentro de la notificación que le llegó en el correo. Me han caído como 4 enlaces que dice unirse a la reunión. Si el botón de arriba no funciona, pegue eso en su navegador. No, eso, como... eso es por Ajá. parte de Zoom. Posiblemente la Ajá, pero ah. solamente eso es lo que he recibido. Ok. Mi compañera Flor compartió en el chat. No sé si usted puede ingresar. Ahí aparece un enlace que es directo para que usted pueda escribirle a ella. O escriba sus datos y ella se estaría comunicando con usted para darle soporte técnico, ¿verdad? Y verificar por qué no le han llegado los enlaces. Está bien, gracias. Ok, vamos a solventar una última pregunta. Vamos a ver si hay alguien más.
Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos en la presentación. Sí, regresamos acá. Para las personas que me hacían la consulta de cómo les tiene que llegar el correíto, es así, de esta manera. Y acá donde dice enlace de plataforma de aprendizaje, aparece el link que los va a redirigir directamente a la plataforma, que es este. Sí, ya vemos la parte de cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje, la parte de la contraseña que va incluida en cómo activarla, la cuenta. Y ahorita nos vamos a enfocar acá, en las preguntas que me estaban haciendo. Aquí está el enlace de la plataforma, luego el horario de la videoconferencia. En el caso de que fuera de lunes a jueves, aquí aparece el horario. Puede ser que aparezca de lunes a jueves de 8 de la noche a 9, ¿verdad? O de 9 a 10, según el horario que ustedes seleccionaron. Luego aparece el nivel o el nombre del curso en el que se están inscribiendo. Como les mencionaba, este es un ejemplo, pero puede ser que les aparezca Excel básico. Y luego aparece por acá código de grupo. ¿Sí? Creo que vamos a ver un ejemplo real más o menos. Déjenme ver. Vamos a ver este. Acá, no sé si logran ver la pantallita. Este es similar al que les estaba enseñando. Acá está cómo activar tu cuenta. Es igual, lo único que tiene por acá unos iconos. Entonces, lo que les comentaba, aquí dice nivel de inglés, se han equivocado. Bueno, el nivel es Excel básico. Luego está el código de grupo. Aquí va el nombre del curso, que sería Excel. Esto, el 01, significa que es el grupo 1 del horario de 1 de la tarde a 2 de la tarde. 01, que es enero del año 2022. Entonces, el código de grupo son datos importantes que nosotros internamente utilizamos, ¿verdad? Sin embargo, ustedes pueden identificarlos de esa manera y les explico porque hay gente que se pregunta qué significa. ¿Por qué es eso? ¿Qué son todos esos números? Entonces, es el nombre del curso. 01 es el grupo número 1, ¿sí? Así como hay grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Sí? Luego de 1 a 2 es la parte del horario. Aquí especifica si es AM o PM. En este caso es en la tarde. El mes, enero, y el año 2022. Luego, en la parte de abajo aparece clic para unirse al grupo de WhatsApp. Ahora, aclaro. Nosotros no unimos a nadie a través de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Voluntariamente, no es obligación tampoco que se unan, pero por eso se les menciona ahí, que le den clic si ustedes desean unirse al grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp está únicamente habilitado para contenido que sea académico, ¿verdad? En donde se comparte información relacionada al curso que se está viendo, material didáctico, material de apoyo que se vaya a utilizar en la clase correspondiente. Y eso ya queda a criterio del profesor, ¿verdad? También ellos pueden compartir la información, contenido para que ustedes puedan revisarlo, ¿verdad? Fuera de la clase o en la clase como tal. Ahora, tampoco se me vayan a afligir cuando el módulo termine, cuando sea el último día de clase, porque nosotros eliminamos los grupos. Es decir, en cualquier momento, unos días después de que ha terminado el módulo, se empiezan a eliminar los grupos porque pues tenemos una cantidad bastante grande de grupos y eso pues genera como incomodidad. Ahora, las personas que van pasando los siguientes módulos reciben de nuevo una notificación y se ingresa al siguiente grupo, ¿verdad? Luego continuamos por acá viendo la lista de reproducción de YouTube. Dentro de la lista de reproducción de YouTube, usted va a encontrar los videos relacionados a las clases. Por ejemplo, la clase de lunes que ustedes van a tener, se graba y se guarda en la lista de reproducción de YouTube. Por ejemplo, acá, esta lista de reproducción de YouTube está vacía, porque no hemos iniciado clases hasta el momento. Pero como ven, el link es funcional. Y en algún momento de que ustedes de verdad se les dificulte conectarse a una clase,
con la idea de ver qué se vio en la clase, ustedes pueden ingresar al canal de YouTube de Inglés Corporativo y se pueden suscribir de paso, ¿verdad? Para que les lleguen las notificaciones. Entonces ven todos los videos que son correspondientes a la clase. Luego hay un aviso importante y es un link, un enlace. Que lo redirige a un documento que se llama Pasos a seguir o Pasos por seguir antes de iniciar el curso. Aquí detalla un poquito más la información, por ejemplo, de cómo descargar una cuenta gratuita de Zoom. Siempre menciona acá activar tu usuario de Inglés Corporativo. Ah, y aquí hay una nota, si ustedes se fijan, las preguntas que me hacían, ¿por qué no tienen acceso? Aquí menciona, nuestra plataforma de aprendizaje está habilitada 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde mediremos su progreso en el curso. Desde aquí desarrollarán tareas y exámenes y evaluaciones, lo que les comentaba. Y menciona acá, le estaremos enviando acceso a su módulo a más tardar el 15 de enero, ¿sí? Que sería mañana, ¿verdad? Entonces, para las personas que no pueden entrar, que tienen problemas, por eso les decía, esperen al día de mañana, al mediodía, al menos yo creería de que ya van a estar todos los usuarios creados, ya van a tener acceso y ustedes en ese momento pues hacen la activación de su cuenta, ¿verdad? Luego menciona de nuevo el video de cómo hacer la activación de cuentas, que ya lo vimos. Y acá menciona, su usuario será su correo electrónico y su contraseña es la genérica que ya les comentaba. Luego menciona cosas esenciales, asegurarse de tener audífonos para poder participar en videoconferencias. El uso de audífonos es requisito, ya que si evitamos contaminación auditiva dentro de las mismas, recuerde estar en un lugar tranquilo y sin interferencia. Entonces son normas de convivencia y a continuación vamos a pasar a verla, ¿verdad? Luego la parte de cómo funciona el curso, esto se los iba a explicar en la presentación que tengo, pero podemos verlo acá también, así que no hay problema. La política de asistencia y desarrollo. Mencioné que el programa brindado es completamente gratis siempre y cuando finalice el 80% mínimo del desarrollo de la plataforma de aprendizaje. En el caso para las personas que están inscritas directamente con la empresa, hay personas que firman una carta de compromiso, ya que la idea del programa como tal es dar el beneficio de que se cumpla, ¿verdad? El porcentaje de asistencia, que es equivalente al 80%. Ahora, si no se cumple, menciona de manera correcta el 80%, existe una penalización por un monto de 43.61, los cuales deben de ser cancelados al proveedor de INSAFOR Inglés Corporativo. En este caso, no se me asusten, en ningún momento nosotros, Inglés Corporativo, nos lucramos de cobrar por los cursos que están siendo impartidos por parte de INSAFOR, sino que normalmente hay empresas que son bastante estrictas con las políticas de asistencia a cada uno de los cursos y manejan bastante, o sea, bien en serio eso, ¿verdad? Porque al final va generando un mal récord por parte de las empresas. Si se les da oportunidad y no cumplen, entonces ellos pues sí cobran directamente, ¿verdad?, al empleado. Pero nosotros en Inglés Corporativo no nos lucramos de andar cobrando en absoluto, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todos nos inscribimos con la idea de completar el programa como tal, ¿verdad? Y creo que esa es la idea. Entonces no se preocupen por eso, nada más es algo que debe de estar por escrito, formal, ¿verdad? Vamos a ver. Y acá menciona que esa persona pues no será considerada para futuras capacitaciones con el apoyo de INSAFOR, por lo que les comentaba de que genera mal récord, ¿verdad? Esta es la parte que les comentaba. Ustedes deben de poner su nombre completo al momento de registrarse. Yo les dije que hay un enlace de Zoom, sí, que está en esta parte de acá. Acá, enlace. Cuando ustedes le dan clic a este enlace, vamos a ver, los manda a esta parte de acá. Entonces aquí ustedes se registran y aquí es importante que ustedes se registren con el nombre
completo, ¿sí? Ponen su dirección de correo electrónico y la confirman de nuevo. Esto funciona para cuestiones de logística. Recordarles que nosotros hacemos inscripciones en base a su número, a su nombre, según su identificación, ¿verdad? Para las personas mayores de edad, pues ya aparece el nombre formal. Entonces, para nosotros nos facilita el hecho de poderlos ubicar más rápido. Les menciono esto porque hay casos que hay alumnos que se nombran Galaxy J6, ¿verdad? O Galaxy S6. Entonces, es bien difícil poder identificar quién es ese participante, ¿verdad? Entonces, al tener el nombre completo es mucho más fácil. Entonces, así finalizamos con esta parte de acá, de pasos a seguir. Y acá encuentran el centro de ayuda, en donde puede solventar preguntas, si usted tiene dudas o consultas. En la página web de Inglés Corporativo hay un centro de ayuda y ustedes pueden leer, ¿verdad? Tienen que leer la información para solventar esas dudas. Luego se deja el enlace de nuevo de la plataforma de aprendizaje. Para los que me preguntaban que no les ha llegado el enlace, está ahí. Y aparece un link para descargar Zoom en Windows, en iOS y también para Android. Y aparece un número de contacto de la persona encargada del programa, un coordinador. Ya vimos la parte de cómo activar tu cuenta y vamos a continuar con la presentación. Denme un segundo. Ahora continuamos con las políticas de asistencia y las normas de convivencia. Ya lo estábamos viendo, se necesita cumplir 80% de las clases, así como desarrollo en plataforma, ¿sí? Avance y desarrollo de la plataforma. Los horarios que están establecidos son según el horario que ustedes han seleccionado. Por cuestiones de normas de convivencia, nosotros solicitamos de favor tener la cámara encendida. Recordarle que la tecnología pues nos separa de ese calor, ese afecto humano que tenemos, ¿verdad? Entonces, qué mayor respeto teniendo hacia la persona que está impartiendo la clase el tener la cámara encendida. En las clases de inglés nosotros utilizamos el término de que es importante que estén encendidas porque los profesores pueden visualizar la gesticulación que ustedes están haciendo al momento de que están pronunciando, ¿verdad? Entonces, eso es en inglés. En este caso, no están aprendiendo un idioma, pero es importante tener la cámara encendida, ¿verdad? Tampoco es obligación, pero ahí queda criterio de cada quien, ¿verdad? Luego, aclarar, la duración es de 60 minutos, exactamente una hora clase. Sí, en ocasiones se extiende un poquito más, ¿verdad? Pero ya es por el desarrollo de la clase como tal. Y luego se solicita trabajar en ejercicios, la plataforma de aprendizaje. Y acá creo que me equivoqué, vamos a ver, puede aclarar dudas directamente con su facilitador, él se encuentra dentro del grupo de WhatsApp, ¿verdad? En donde van a estar incluidos todos ustedes, entonces ahí pueden escribirle y él en las horas clase o cuando él esté disponible puede ayudarle, ¿verdad? Con dudas o consultas. Ahora ya les comentaba normas de convivencia, acá también incorporamos la parte del mute, el botón de silencio, ¿verdad? Para no interferir al momento de la clase. La parte del nombre completo, ¿sí? Es importante, ya les comentaba, cámara encendida, participación activa dentro de cada una de las clases y los usos de chats, ¿sí? Ya sea a través de WhatsApp o por medio del chat de Zoom. Ahora, las tareas y evaluaciones. Les comentaba que es necesario obtener en promedio de tareas y evaluaciones el 80% para poder complementar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma. A continuación vamos a pasar a la plataforma a ver cómo funciona, cómo se ingresa y todo eso, ¿verdad? Y ustedes pues pueden adelantar contenido. No es necesario de que vayan a una clase o un tema. Es decir, si ustedes tienen tiempo libre, pueden adelantar cada uno de los subtemas que están dentro de la plataforma con la idea de que cuando vayamos finalizando aproximadamente en la cuarta semana, ustedes vayan bastante avanzados, ¿verdad?
Aquí hay una, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas de cada viernes de la medianoche, dice, ya que este registro es enviado a INSAFOR semanalmente, es monitoreado, claro, y también nosotros, y también menciona que el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. No es obligación que ustedes impriman, no es obligación que compren libros o algo, para nada, se comparte a través de los grupos y todo eso. Vamos a ver ahorita la parte de tareas y evaluaciones sugeridas hasta el momento. Esto es una sugerencia, ¿sí? Como les mencionaba, ustedes pueden adelantar contenido, es decir, en una semana, del 17 al 20 de enero, ustedes pueden realizar todos los ejercicios si gustan, ¿verdad? Pero quizás tampoco no es esa la idea, sino que más o menos que cumplan durante las fechas que nosotros hemos proyectado. Tenemos la semana 1, que es el inicio de clases, del 17 de enero al 20 de enero, se debe trabajar sección 1 y 2. Vamos a ver más adelante la plataforma para que ustedes logren identificar a qué nos referimos con sección 1 y 2. Luego en la semana 2, 24 de enero al 27 de enero, la sección 3 y el midterm, que es un examen de mediados de curso, más que todo es como un laboratorio, se pudiera decir. En la semana 3 tenemos del 31 de enero al 3 de febrero, sección 4, y en la semana 4 de 7 de febrero al 9 de febrero, que es el día que terminan los cursos, ¿verdad? La sección número 5 y el final exam, el examen final. Cada uno de estos tiene ponderación diferente. Por ejemplo, el laboratorio, el midterm y el examen final tienen una ponderación bastante alta. Entonces, dentro de la plataforma eso les ayuda a que ustedes puedan lograr el objetivo de terminar mucho más rápido. Entonces, vamos a ver la plataforma en sí. Ya la teníamos por acá. Hemos ido viendo cada uno de los pasos, activación de cuenta, ingreso a la cuenta de inglés corporativo, y una vez tengan ya el acceso, les va a aparecer acá. Este es un ejemplo, vamos a hacerlo con Excel. Una vez tengan ya el curso asignado, acá dice mis cursos, y ustedes se van a ver curso archivado. En este caso es un curso que ya finalizó, por eso aparece curso archivado y no activo. Acá está la parte de las secciones, que es lo que les comentaba hace un segundito. Tenemos la sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. En algunos cursos, por ejemplo en Excel, solo son 4 secciones y no 5, como lo planteaba anteriormente. Pero más o menos es el rango de fechas que ustedes deben de tomar en cuenta para desarrollar los contenidos. Al momento de que ustedes ingresan, ven acá el panel de control, ¿sí? En donde pueden ver que dice curso, discusión, progreso y material de apoyo. Vamos a enfocarnos en la parte del curso. En la sección 1, ustedes entran al tema principal. ¿Se acuerdan que se los mostré al inicio? Vamos a esperar que cargue. Y una vez entran al concepto básico en torno al trabajo de Excel, ustedes logran ver el objetivo de la lección. Sí, cada lección tiene un objetivo, un propósito, ¿verdad? En este caso, la primera sería lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para un buen uso y manejo de la hoja de cálculo, que es relacionada a los subtemas que yo les comentaba. Luego de eso, hay un video explicativo de los conceptos básicos y entornos de trabajo. Vamos a ver un video. Ese día vamos a trabajar con Excel. Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de Office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es libro 1, así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora.
Entonces, es una explicación de lo que se va a estar trabajando, que son conceptos básicos y entorno de trabajo. Luego de este video, hay un objetivo de la lección, ¿sí? Explicando, aquí hay más contenido, como pueden ver, todo el contenido se trabaja dentro de la plataforma. Y luego vamos avanzando, por acá hay otro video. Con nuestras teclas de navegación del teclado, podemos también presionar la tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control. Presionar la tecla la D. Luego tenemos por acá un laboratorio, que es el primer laboratorio, y este laboratorio como tal es el que le va a generar puntaje a su favor dentro de la gráfica de barras de progreso que la vamos a ver a continuación. Si se fijan, este es un curso que ya está terminado, por eso tiene los chequecitos en verde, y acá empieza el laboratorio 1.1, en donde menciona los puntos que se han tomado en cuenta, en este caso equivale a 33 puntos. Y acá está el laboratorio, es decir, ustedes después que hayan visto cada uno de los videos y ver el contenido que está acá en la sección 1, ustedes desarrollan esta evaluación. Aquí no hay problema si ustedes se equivocaron en la primera vez y les aparece esto como una crucita, así que está en rojo, es porque está malo. Ustedes pueden ponerlo de nuevo hasta que les dé verde, la idea de que puedan identificar cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta terminar cada una de las preguntas. Hay preguntas, son 4 preguntas normalmente por ejercicio, ¿verdad? Y ustedes van avanzando, ¿sí? En cada uno de los ejercicios que están acá. Es bastante entretenido, la verdad. A mí me gusta en lo personal, son cursos bien interesantes. Ustedes los van a comprobar, ¿verdad? Luego, una vez finalizamos acá la sección 1, y los conceptos básicos del entorno de trabajo, aparecen los chequecitos de que ya está completo. Ahora podemos avanzar a la sección número 2. Y aquí está otro tema, igual como lo acabamos de ver, aparece cada uno de esos chequecitos que se han terminado, que han terminado el ejercicio. Luego acá está el examen medio de curso que yo les comentaba, ¿verdad? Es como un laboratorio que tiene una ponderación bastante alta. Aquí está, aquí son un poquito más de preguntas, miren. Son 8 preguntas. Son 8 preguntas. Y así vamos avanzando sucesivamente hasta llegar y completar a cada una de las secciones, que son 4. Acá, todo este contenido está creado para que se desarrolle en las 4 semanas, ¿verdad? En las clases de lunes a jueves. Y por supuesto, ustedes tienen la disponibilidad de accesar a la plataforma 24/7 para desarrollar ejercicios, actividades y evaluaciones. Luego siempre en el panel de control vamos a ver acá la parte de discusión, en donde se publica algún tema en específico y usted puede comentar, eso ya lo profesor, ¿verdad? Por acá la parte de material de apoyo, en donde están, hay archivos también, me imagino que ahorita no están cargados. O sea, dañar el archivo, vamos a ver. Bueno, aquí ven información importante relacionada al curso. Y en la parte de progreso, ustedes pueden ir viendo el progreso que tienen. Aquí. Perdón, podría... Acá. En parte de progreso, ustedes pueden visualizar la sección 1, sección 2, sección 3, 4, el promedio que llevan actualmente, el examen final, bueno, este es el laboratorio o el midterm, aquí aparece, y tenemos el examen final. Y acá en total da un porcentaje de plataforma equivalente al 100%. En cada uno de estos ustedes pueden ver el porcentaje de lo que equivale cada sección como tal. Y acá aparece un poquito más a detalle dentro de la sección 1, el tema conceptos básicos, la puntuación. En este caso es una plataforma 100 de 100, entonces todos los cursos están completados al 100%, ¿verdad? Por lo cual tiene una participación prácticamente impecable, ¿verdad? Y obviamente al lograr esto, se logra obtener el diploma, ¿verdad? Hay un diploma por cada módulo que ustedes cursan.
Y ese, pues, creo que es el objetivo, además del diploma, llevarse el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esta es prácticamente la plataforma. Es bastante amigable, no es nada difícil de usar. Espero que lo logren hacer, activar cuenta, ingresar y puedan iniciar el día lunes con todo, ¿verdad? Al final de esto, se logra, o la idea de esto es de que ustedes puedan obtener su diploma. Aquí tenemos por acá la acreditación, recibirá diploma por cada módulo o cada nivel aprobado. Y menciona por abajo imagen de carácter ilustrativo, ¿verdad? Aquí esta es una chica que cursó 3 cursos diferentes y obtuvo su diploma, ¿verdad? Sus certificaciones. Vamos a, no sé si hay dudas, hay consultas al respecto de este último, estos puntos que estuvimos tocando hace unos segunditos. Vamos a abrir un espacio en lo que queda para finalizar la reunión, para solventar dudas o consultas. Pueden levantar su mano. Vamos a ver, Eduardo Castaneda. Sí, una pregunta. Estabas indicando que nosotros podemos adelantarnos en el curso, de ser posible, ¿verdad? Sí. Pero siempre sería necesario la asistencia de nosotros. ¿En las clases? En las clases virtuales. Sí, claro, por supuesto. Okay. Las clases son complementarias al contenido. Okay. Recordarle que no es igual ver un video a estar en la clase interactuando con cada uno de los participantes, el profesor, ¿verdad? Asignado. Entonces, parte del 80% de asistencia en el programa. Hay mucha gente que lo confunde, que porque piensa que el contenido se va a trabajar en plataforma y se lo termina en una semana, pero ¿y las clases qué pasó, verdad? Las clases están calendarizadas recurrentemente para que sean de lunes a jueves. Entonces, van de la mano, o sea, trabajan en conjunto, ¿verdad? Ok, entendido. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más tiene dudas, consultas? Pueden preguntar, no hay problema. Acá tratamos de solventar la mayoría de dudas. Vamos a ver, ¿qué tal, Ada? ¿Cómo está? Azucena Cáceres Mendoza. ¿Tiene alguna duda, alguna consulta? Hola, hola. Hola, hola. Una consulta. Cuando entras a la plataforma, ¿sí? Siempre usa la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Si usted no la cambia, siempre va a ser la misma. Si usted la modifica por una contraseña que ya sea personal, la suya, ahí pues usted va a ser encargado, ¿verdad? Pero normalmente la contraseña es genérica, 1, 2, 3, 4, 5, y no se cambia, a menos que usted lo desee. Vamos a ver al señor Edgar Armando Aguilar y luego vamos con Ada. Tengo dos consultas. Sí. La primera es en cuanto a la versión del Office que se va a utilizar, ¿cuál sería para abordar lo del todo el curso como tal? ¿O no hay problema? Fíjese que no estoy tan al tanto. Yo creería que es versión 2019. No estoy seguro. Esa información ya sería su docente, ¿verdad? Que es experto en la materia, ¿verdad? Les va a indicar qué versión sería la necesaria. Uh-huh. Ok. Y la segunda es en cuanto, yo creo que ya la habían aclarado, pero no alcancé a captar muy bien. En el proceso de la activación de la cuenta, trae su clave genérica, que es la de 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, pues yo cuando ingresé mi correo y apliqué la clave 1, 2, 3, 4, 5, que fue con el cual me registré para el curso, decía que era incorrecta. Entonces, en ese caso, ¿con quién yo me puedo comunicar para arreglar ese asunto? Tiene dos opciones. La primera es escribir a través del grupo de WhatsApp. Yo le sugiero de que ingrese
y haga la consulta para que publiquen posiblemente su correo. Recordarle que es una base de datos que nosotros manejamos. Si es correo, en ocasiones una letrita que esté mala, hay error, ¿verdad? Entonces es de corroborar todo ese tipo de datos. Si usted presenta ese inconveniente, dentro de la información que le hemos enviado, hay números de contacto, correo electrónico, usted puede llamar y consulta, ¿verdad? Si necesita ayuda y con todo tienen, o por medio de WhatsApp también, ¿verdad? Los grupos. Muchas gracias. Ok, vamos con Ada. No, tranquilo. Feliz noche, no. Fue un accidente que se marcó. Gracias. De acuerdo, está bien. Vamos a ver, no sé si todo está claro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Vamos a ver los chats. Miguel, el día de mañana. Ahí hay una pregunta de Omar Antonio García. ¿Se puede estar en dos módulos a la vez? Consulta. Sí se puede estar, pero todo y cuando no sean del mismo programa. Recordarle que usted para pasar al módulo intermedio de Excel tiene que cursar el principiante, ¿verdad? Ahora, puede inscribirse a un curso de marketing, por ejemplo, en un horario de 8 a 9 y de 9 a 10, usted pasa al curso de Excel. O también si entra o está dentro de su interés inglés, puede hacerlo, ¿verdad? Todo y cuando no choquen los horarios, lo pudiera hacer. Vamos a ver, otra pregunta. Hay una pregunta de Alicia Rodríguez de López. Preguntan que si se va a compartir la grabación de esta conferencia. Dentro del canal de YouTube pueden encontrarla, ¿sí? Ahí solo tienen que identificar la fecha porque hay bastante, ¿verdad? Entonces, nosotros ponemos videoconferencia de Marketing Excel y la fecha. Con todo gusto pueden verla. Ok. Bueno, de mi parte creo que sería todo. Veo que no hay dudas, no hay consultas. Creería que todo está más que claro. Igual si las hay, pueden hacerlo a través de los medios que les comentaba. Gracias por ser parte de la videoconferencia. Muy agradecido. La más cordial bienvenida, como les comento. Éxitos, bendiciones y pasen buenas noches. Oigan, un gusto. Un gusto, Jimmy. Gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.